pasa, guacheros? Soy Dani de Starwatch y hoy os vamos a traer la review y el unboxing del Oppo A15. Un pedazo de móvil que no os podéis perder por la relación calidad-precio que tiene. Así que allá vamos. Bienvenidos a Starwatch, tu canal de smartwatch y tecnología donde no harás el primo. ¿Qué pasa, guacheros? Ya estamos por aquí. Hoy os traemos la review y el unboxing del Oppo A15, la versión más económica de esta marca, pero que además nos va a sorprender con unas características y un diseño impecable. Vamos con ello. Bueno, vamos a proceder a abrir el embalaje. La verdad que con este sistema que han puesto es un poco complicado. Esto por aquí. Lo que encontramos es el teléfono con el típico embalaje de plástico. Este terminal además nos lo incluye la marca con la funda incluida, ¿vale? La funda podemos encontrarla, si no me equivoco, por aquí dentro. Aquí ya no tiene nada más. Encontramos la funda con la llave para poder sacar lo que es la tarjeta SIM y tarjeta micro SD, lo que es la bandeja. Incluye auriculares con entrada 3,5 milímetros. Así que genial. Esto es una sorpresa porque incluye el cable USB a micro USB. Pero no tipo C, sino del normal. Ya estamos acostumbrados a que todas las marcas incluyan el tipo C, pero como podéis ver, este modelo de Oppo viene con el micro USB normal. Y el cargador de carga rápida. No sé si lo podéis ver por ahí. De 2 amperios. Retiramos la caja y vamos a darle un vistazo a las primeras impresiones del terminal. Bueno, lo primero que encontramos es que la parte trasera es de un material parecido al cristal. Podemos ver cómo han incluido un diseño muy fino, la verdad que para ser un gama baja, un gama económico, por así decir, tiene un diseño muy bonito. Pero si os fijáis, se ensucia y coge polvo enseguida, porque lo acabamos de abrir y si os dais cuenta, ya está lleno de polvo. Ahí vemos cómo tiene la entrada del 3,5 de auriculares y el micro USB. Vamos a proceder a encenderlo. Este terminal cuenta con 3 cámaras. Esto sería el flash de LED y cuenta con estos 3 dispositivos, ¿vale? Estas 3 lentes. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para que así no te pierdas nada de lo que publiquemos. La cámara principal es de 12 megapíxeles y las secundarias son de 2 cada una. Además, como veis, podemos encontrar el lector de huella dactilar que nos va a ayudar con todo el tema de la seguridad. Por delante tenemos una pantalla IPS de 6,52 pulgadas con una resolución HD, ¿vale? Sabemos que al ser un gama baja no tiene una resolución ni HD Plus ni Full HD, pero bueno, entendemos que este terminal es de gama económica y la verdad que muestra una pantalla muy buena para el precio que tiene. Y ya tendríamos por aquí lo que es el terminal encendido. El móvil cuenta con 8 procesadores Helio P35, y podemos encontrar que tiene 3 GB de RAM y 32 GB de memoria interna, lo que para ser un gama baja la verdad que sobra. En el apartado de batería podemos encontrar que cuenta con 4230 mAh, que además posee carga rápida o semirápida hasta 10 vatios, lo que la verdad que está súper bien. Además podemos encontrar que la proporción de pantalla conforme al frontal total es muy grande. El terminal se siente muy bien, muy fluido. La verdad que la pantalla para ser HD tiene bastante calidad, tiene buen brillo.
los 3 GB de RAM ayudan a que el móvil no se note trabado o se note lento. Se ve bastante bien. Y la verdad que el acabado, para ser de la gama económica, yo lo veo inmejorable. Ya sabemos que Oppo siempre trae unos diseños muy finos. Están muy, muy bien. Se puede apreciar bien por aquí. Gracias por ver el vídeo. Comenta si te ha gustado, que sabes que nos ayuda muchísimo. Te dejamos aquí el botón para que te suscribas y esta lista de reproducción para que veas cosas que te interesan y que la batería te acompañe.